Vamos a dar inicio a esta Santa Eucaristía. Vamos todos alegres. Escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo que ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es Él! Un testigo de Dios, es sentirle volver en el corazón. Y aunque todos me digan
eso no es verdad. Yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos hemos reunido en esta noche para celebrar el tercer día de nuestra novena al Beato Mariano de Jesús, Euse. Hoy queremos orar por todas las familias del sector 7. El Señor siga derramando una gran bendición sobre estos hogares, especialmente sobre los servidores que animan en este sector. También oramos en esta Eucaristía, en acción de gracias a Dios, por el aniversario de casado de Lisset Pozo, mi hermana Lisset, y mi cuñado Carlos Varela, por la salud y un año más de vida de Yesenia Milena Rodríguez Cardoso, por la salud de Ana Jiménez Cardoso, por la salud de Silvana Márquez. Oramos por todas las intenciones del doctor Andrés Arango, su familia y todos los médicos de Somecan, por el fortalecimiento de la fe de la comunidad de San Pedro Clavel, por la salud de Mario González Valle. Oramos hoy, en estos 9 días de la partida al cielo del Padre Tarcisio, el Señor lo tenga gozando del premio eterno. También oramos por el eterno descanso de Octavio Fernández Guerra, Livia Gómez de Fernández, intención de la doctora Olga de Arango. También oramos por el eterno descanso de Jairo Enrique Batalla Pardo, Boris Stevenson, Carlos Stevenson, Eunice Padilla, Ulises Rodríguez Oliveros, y Ludis María Gutiérrez de López, María Rodríguez López, Javier Paracaldo Anillo, Alberto Arias Vargas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestras faltas ante Dios. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Piedad, Jesucristo, ten piedad, Jesucristo, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí.
Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar atentos la palabra que va a ser proclamada. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la persuado, la llevo al desierto. Le hablo al corazón. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás mi amo. Me desposaré contigo para siempre. Me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré. Señor es clemente y misericordioso. Nombre por siempre jamás. Grande es el Señor. Merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y se cuenta en tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu juventud y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tu justicia. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. El Señor es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Okay, perfecto. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto,
una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y al alboroto de la gente, dijo: retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguimos en esta fiesta patronal que caminando con Mariano de Jesús se use hacia el encuentro de Jesús. Así lo hemos llamado este año, tomados de la mano de Mariano de Jesús Euse para encontrarnos con Jesús, porque eso fue lo que pasó en él. Si hoy tenemos a este sacerdote colombiano que ejerció su ministerio sacerdotal en Angostura como un posible santo de la iglesia, es decir, le falta solamente la aprobación de otro milagro para que ya lo suban al altar, es porque Mariano de Jesús Euse entendió de que tenía que abrirle su corazón a Dios y de manera muy especial a Cristo, y fue él el que guió su vida, y por eso hoy lo tenemos como el beato colombiano y patrono de nuestra parroquia de aquí de Villa Estadio Segunda Etapa. Pues yo quisiera que hoy, tomados de la mano de Marianito, podamos meditar este evangelio de Mateo en el capítulo 9. Este evangelio de Mateo en el capítulo 9 tiene un paralelo en el evangelio de San Lucas y se encuentra en el capítulo 8. Mateo es menos explícito que Lucas, pero yo quisiera recordar el pasaje de San Lucas en ese capítulo 8 para poder comprender un poco más la riqueza de este evangelio. El evangelista San Lucas dice que este hombre que se acercó a Jesús se llamaba Jairo y que tenía una hija enferma. Aquí no se dice el nombre en Mateo, pero allá sí dice que era Jairo y que tenía una hija enferma. Y cuando Jesús comenzó a andar hacia la casa de Jairo, entonces una mujer que no se le coloca nombre, a ella sí no se le coloca nombre, solamente San Lucas especifica un poco más, porque San Lucas dice que se había gastado toda su riqueza buscando la solución a su enfermedad. Toda su riqueza, había gastado mucha plata y en vez de mejorar, empeoraba. Y un día ella se dispuso a ir donde Jesús, porque ella pensaba que con solo tocarle el manto podía sanar. El evangelio de Mateo no nos dice la dificultad que tuvo esta mujer, porque Jesús llevaba mucha gente a su alrededor para poderlo tocar. Sin embargo, ella se abrió camino, le toca, y después cuando Jesús dice quién lo ha tocado, porque este detalle no lo trae Mateo, Jesús siente que salió una fuerza, dice San Lucas, y dice: ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen: pero Señor, si mira todo el pocotón de gente que va, y vas a preguntar quién te ha tocado. Pero Jesús sí sabía que alguien con fe había tocado su manto. Y efectivamente sucede lo que nos dice el texto del evangelio hoy. El texto dice de Lucas que esta mujer, medio temblorosa, sabiendo lo que había sucedido, se acerca y le hace saber a Jesús que había sido ella. Y es cuando Jesús le dice: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo momento, esa mujer quedó sana. Así como lo dice Mateo, también lo dice Lucas, pero sin embargo, todo ese antes no lo dice. Y es muy importante saberlo para poder comprender un poco más lo que aconteció aquí. El Señor quiere darnos sus bendiciones, pero yo quiero que tú sepas y que medites hoy, porque Mariano Jesús Euse también tuvo sus dificultades, pero Mariano Jesús Euse no permitió que las dificultades le impidieran poder apreciar las bendiciones de Dios de las diferentes formas como el Señor se las regaló a él. En este caso, esta mujer fue la salud. Vamos a tener bastantes dificultades,
vamos a encontrar cosas que se quieren anteponer para nosotros poder llegar a Jesús. A veces somos nosotros mismos, nuestras terquedades, nuestra falta de fe, nuestras dudas, nuestras preocupaciones, etcétera, etcétera. Pero esta mujer decidida va hasta donde Jesús porque ella sabía que solo tocarle, que con solo tocarle el manto, ella iba a quedar sana. Y efectivamente esa fe es la que alaba a Jesús. Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Necesitamos ir a Jesús. Necesitamos llegar hasta donde Él. Necesitamos llegar a Jesús, pero con fe. Si no llegamos con fe, te aseguro que esa bendición va a retardar, se va a atrasar, porque no la vas a poder ver, porque tu fe no te va a ayudar para que la puedas ver. Que el Señor nos regale esa gracia hoy en esta celebración de poder seguir avanzando en nuestro camino en estos tiempos difíciles, porque hemos tenido tiempos difíciles, pero hoy tenemos un tiempo aún más difícil. Pero en este tiempo difícil, avanza en tu fe, avanza y avanza con los tuyos. Ayúdale a los tuyos a avanzar para que se acerquen cada vez más a Jesús. Jesús no va a ser indiferente a tu llamado. En esta ocasión la mujer lo tocó. Nosotros no tenemos necesidad de tocarlo porque ya Él está, en aquel momento estaba físicamente, pero ya Jesús es omnipresente, es decir, está en todos lados. Entonces, ¿cómo lo tocamos, Padre? A través de tu oración, una oración ferviente, una oración valiente, una oración constante, una oración que no se acabe porque no esté viendo los resultados ya. De esa manera lo vamos a poder tocar. Y te aseguro que Jesús va a orar. Lo segundo, volvemos otra vez a Jairo. Aunque vuelvo y digo, el Evangelio de Mateo no dice que ese hombre se llamaba Jairo. San Lucas, en el capítulo 8, sí lo dice. Entonces, lo segundo, Jairo, que dice el texto, Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, miren que se vuelan muchas cosas. En el Evangelio de San Lucas se dice que después que Jesús terminó de sanar a esta mujer, el diálogo con ella, vino una persona de la casa de Jairo a avisarle que la hija se había muerto. Eso es importante, ese detalle es importantísimo. Le vino con la mala noticia a contarle de que ya la hija estaba muerta, que no molestara más al maestro. Y como Jesús tenía un oído, pero mejor dicho, el oído del corazón, se dio cuenta del miedo de Jairo e inmediatamente lo miró. Porque Jesús estaba hablando con la mujer de este lado y de pronto llegó el de las malas noticias, que siempre vamos a estar reunidos alrededor de nosotros, vamos a tener esa gente que le encanta estar pasando malas noticias, le encanta, y no precisamente para Coremos, sino para, porque les encanta la noticia amarillista. Tenemos gente así, que le gusta estar mandando por los chats noticias amarillistas, noticias malas, sin importar si le dañan el sueño a la persona, sin importar si la otra persona sufre de alguna enfermedad del corazón, que le vaya a dar algo, vamos a encontrar siempre el negativo, la negativa, la que no ve esperanza aún a pesar de estar vivo. Esa es la muestra más grande de la esperanza, que estemos vivos, que tú abras tus ojos. La mañana cuando te levantas. Entonces llegó este hombre, el negativo, vamos a ponerlo así, de la casa avisarle. Jesús inmediatamente miró a Jairo y le dijo, solo te pido una cosa, ten fe. Eso no lo dice Mateo, y es importante, porque resulta que Jairo se llenó de valentía. Se fue con Jesús y sucede lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, que cuando Jesús llegó, inmediatamente encontró todo ese alboroto que había, ya le estaban cantando cantos, lamentaciones, porque esa era, hacía parte de la religiosidad del pueblo de Israel. Es decir, cuando se moría algo, alguien lo lloraban con voces fuertes, gritos más que voces, y le cantaban lamentaciones. Y Jesús echó toda esa gente afuera. Solamente se quedó con Jairo, la mamá de la niña. Ese detalle no lo da el Evangelio de Mateo. Y entró con tres de sus discípulos, Santiago, Pedro y Juan. Y sanó a esta niña. Entonces nos damos cuenta de esta manera cómo Jairo también puede mantener esa bendición que Jesús le quería dar. Pero vemos con una doble acción de
un mismo milagro sanó a dos personas. En el primero, es la mujer la que va a sanarse agarrándose de Jesús. Y en el segundo, Jesús es el que va a la casa de la enferma para sanarla. ¿Será que nos va a quedar duda a nosotros de que Jesús siempre va a estar pendiente de nosotros? ¿Será que hoy tú vas a seguir con esa fe tan frágil, tan simple, tan mejor dicho, que te falta consolidarla sabiendo de que el Señor no solamente cuando tú vas a Él va a actuar, sino que Él también viene a nosotros? Dejemos que el Señor en medio de todas las circunstancias de la vida llegue a nosotros. En estos días que teníamos a nuestro hermanito Andrés Rodríguez, sí, el apellido de Rodríguez, sí, como yo le digo Bambucha, entonces Andrés Bambucha digo yo. Entonces, que entre otras cosas yo no sé por qué le dicen Bambucha, yo espero que no sea algo peyorativo y yo esté diciendo eso aquí públicamente. Bueno, pero Andrés, una de esas tantas veces que yo le escribía o le llamaba a su esposa Yelixa, él llegó a decirme, padre, gracias por estar pendiente de mí. Y yo le puse, es que Jesús está pendiente de ti, Andrés, porque tú muchas veces ibas a servirle allá al templo. Ahora que estás en la clínica, Jesús está pendiente de ti. Él está pendiente de nosotros. Cuando tenemos fe, Él viene a nuestra ayuda. Él va en nuestra búsqueda. Va a ayudarnos. Pero tenemos que creer. Tenemos que saber de que Él sí lo puede hacer. Y por eso el Señor sanó a esta niña en medio de toda la burla que había de creer, porque Jesús dijo, ella no está muerta, está dormida. Y ahí la sanó. Que por la intercesión de María de Jesús José, hoy nosotros todos podemos reafirmar nuestra fe en Cristo, en su victoria, y saber que aunque llegue la muerte a la vida de un ser querido, el Señor ya la venció. La muerte es como un sueño, algunos santos lo dicen, del cual despertamos en la eternidad. Por eso Jesús dijo, ella no duerme, ella no está muerta, ella duerme. Y efectivamente Él, así como lo hizo con Lázaro, reanimó a esa niña, porque no la resucitó, porque esa niña tuvo que haber muerto otra vez, porque la muerte tenemos que pasar por ella. Pero es claro lo que dice el Señor, ella duerme, porque la muerte es como un sueño para despertar a la eternidad, porque el Señor es el Dios de la vida. Ni siquiera la muerte nos puede hacer creer de que el Señor no ha obrado. La Santísima Virgen María de Jesús, Jesús, intercedan por nosotros para que podamos continuar en esta celebración y recibir todas las gracias que el Señor Jesús, en su misericordia, tiene para regalarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este pan y este vino, vamos a ofrecer todas las familias del sector 7, sus necesidades, sus miedos, sus angustias y sobre todo su gran fe. Cantemos. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque Él, que es grande y maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, y es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque Él, que es grande, maravilloso,
maravillas hecho en mí, y santo su nombre. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este santo sacrificio para la obra y gloria de todo su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracia, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su discípulo, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesús, aquí estamos, al igual que Jairo y esta mujer que sufría de flujos de sangre, delante de ti, Señor, quienes hemos venido hoy a través de esta transmisión, Señor, a llenarnos de ti. Míranos con compasión, Señor Jesús. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Entregamos todo lo que somos, Señor Jesús. Confiamos, Señor Jesús. Esperamos, Señor Jesús,
creemos, Señor Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta la fe de nuestras familias. Aumenta la fe de nuestra comunidad, Señor Jesús. Aumenta la fe de quienes están en esta transmisión. Y permite, Señor Jesús, que no haya nada que nos impida ir a ti. Y que no haya nada, Señor, que impida que te dejemos que tú llegues a nosotros. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar para poder seguir adelante, Señor, en medio de tantos afanes. Aquí está Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. El padre Tarcisio, Octavio Fernández Guerra, Livia Gómez de Fernández, Jairo Enrique Batalla, Boris Stevenson, Carlos Stevenson, Eunice Padilla, Ulises Rodríguez, Iludis María Gutiérrez, María Rodríguez, Javier Baracaldo, Alberto Arias Vargas, Darío Gómez Ballesta, Concepción Pozo Pérez, Rafael Mesa, Manuel de Jesús Pozo Pérez, Beatriz de Lima, Lilia Charres, Juan de Dios Guerra, Monseñor Carlos Rocha. Todas las personas que hoy han partido de esta tierra al cielo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San José, su esposo, los apóstoles y los santos, San Roque, San Cayetano, San Juan Pablo II, Santa Faustina, San Benito Abad, Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio, San Peregrino, el Padre Pío, Beatos Mariano de Jesús, Euse y Gregorio Hernández. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de la duda en la fe, de ser pesimistas, egoístas, tercos, prepotentes, soberbios, Señor. Líbranos, Señor, de la pereza espiritual. Líbranos, Señor, de ser transmisores de malas noticias. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Que tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesús. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz en casa. La paz para todos los que nos ven, la paz para mi familia, la paz para los niños. Cordero de Dios que quitas todos los pecados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, Señor, y danos la paz. Aquí está Jesús. Solo te pido, Jairo, que tengas fe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito para que en este momento recibamos a Jesús de manera espiritual. Hay que creerle. Él es omnipresente. Te invito para que te abras y recibas esta bendición de fe que el Señor quiere regalarte en esta noche, en este tercer día de nuestra fiesta a Mariano de Jesús, Euse. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, no permitas que jamás me aparte y separe de ti. Amén. Si estás perdiendo tu fe, que ya no das para más. Si estás perdiendo la fe en el Señor, y ya no das para más. Si estás perdiendo tu fe, que ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer, y ya no sabes qué hacer, ven dame un abrazo, ven ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todo falla, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanime, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven y oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya,
si estás perdiendo la fe en el Señor, que ya no das para más. Si estás perdiendo tu fe, que ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer, y ya no sabes qué hacer, ven dame un abrazo, ven ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven dame un abrazo, ven ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos ahora con la novena. Voy a dar la bendición a las personas que estaban unidas solamente a la Eucaristía. Los que estamos haciendo la novena, entonces vamos a continuar después del canto de la Virgen. Empezamos nuestra novena a Mariano de Jesús, Euse, en su tercer día. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, y les acompañe siempre. Amén. Con la bendición de Dios y el auxilio maternal de María nuestra Madre, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Mañana nuevamente nos encontramos a las 7 de la noche, Eucaristía y luego la novena. Mañana el turno es para el sector 6, el sector de la parroquia. Cantemos la María para continuar con la novena. Les recuerdo que mientras le cantamos a la Virgen, las familias del sector 7, es el momento de decir, aquí estamos. Vamos así, sector 9, 15 familias. Sector 8, 10 familias. Vamos a ver cuántas familias del sector 7 están conectadas hoy a la misa y a la novena de Marianito. Cantemos la María. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú, Madre nuestra eres tú. Y con mucha alegría y gozo vamos a continuar en este caminar de meditar las virtudes de Mariano de Jesús Euse, para que a través de esta pequeña novena que hacemos, porque no demora mucho, podamos seguir llenándonos de Dios, tomado de la mano de Marianito. Vamos a cantar ese himno en la casa que nos tenemos que saber ya todos. Mariano, aquí estamos. Cantemos.
Vamos todos desde nuestra casa con mucha alegría a cantarle al Padre Marianito. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Luchaste incansablemente para alcanzar la gracia del Señor, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Que la luz que tu vida irradia nos ayude para alcanzar la paz. Esa paz tan anhelada es la paz que Jesucristo nos da. Es la paz tan anhelada, es la paz que Jesucristo nos da. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Testimonio de vida en Cristo, modelo de amor y santidad. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Mariano, eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Iniciemos nuestro tercer día de la novena por la señal de la Santa Cruz. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida del Beato Mariano Euse. Nuestro Beato Marianito era el hijo mayor de la familia conformada por sus padres Pedro Euse y Rosalía Hoyos, que eran católicos muy fieles. A los de ser sacerdote y a sus 24 años entró al seminario de Medellín, donde tuvo sus estudios y vivió su etapa de seminarista. El 14 de julio de 1872 recibió la ordenación sacerdotal. Su ministerio, siempre al servicio de los más necesitados, lo desarrolló en San Pedro, en su tierra Yanumal, y finalmente lo enviaron a trabajar en el municipio antioqueño de Angostura en 1878, donde sería párroco hasta su muerte el 13 de julio de 1926, es decir, habiendo sido párroco de Angostura por casi 50 años y habiendo realizado numerosas acciones misioneras, evangelizadoras,
e inclusive, según cuentan los testimonios, muchos prodigios milagrosos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego de cumplidos los estudios y trámites que certificaban la recuperación milagrosa del padre Rafael Vélez de un cáncer terminal, gracias a la intercesión del padre Marianito, el 9 de abril del año 2000 fue beatificado nuestro patrono de manos del Papa Juan Pablo II. Beato Mariano de Jesús Eusebios, un verdadero ejemplo de santidad y amor por su ministerio sacerdotal, por su comunidad y sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. Señor Jaime, ¿nos puede habilitar por favor su micrófono? Gracias. Señor Jaime, ¿nos puede habilitar su micrófono, por favor? Muchas gracias. Oración para todos los días. Dios y Padre nuestro, que haces salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, a ti, que derramas tus dones de naturaleza y de gracia sobre todos tus hijos, te damos gracias por la vida y la santidad del Beato Mariano de Jesús, quien vivió según el Evangelio, y acompañó durante largos años la comunidad cristiana de Angostura, con admirable sencillez y celo apostólico. Te rogamos que, por la intercesión de este siervo tuyo, podamos llevar siempre una vida santa, edificando el reino de Dios acá en la tierra para alcanzar un día los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús les dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Palabra del Señor. Ayúdanos a vencer la soberbia con la humildad, la ira con la paciencia. Así rogaba aquella oración tradicional con la cual le pedíamos al Señor: líbranos de los pecados capitales. Porque los cristianos hemos de ser pacientes, tolerantes y amables con todos, sin que ello signifique ingenuidad o tontería. Pero el mundo que nos ha tocado vivir respira por todas partes violencia, naciones contra naciones, grupos contra grupos,
partidos, razas, entidades, todos ellos enfrentados a muerte, aún los creyentes, arman guerra entre sí por una y otra causa, dando una imagen pésima de su propia religión. En la vida del padre Mariano se cuenta que fue manso y humilde. Con todos era respetuoso y amable, dice uno de los testigos de su proceso de beatificación. Frente a aquellos que lo incomodaban u ofendían, no tuvo ímpetus de venganza. Supo sobrellevar con serenidad actitudes adversas y malos tratos de muchos, aún dificultades con otros sacerdotes que lo hicieron sufrir. Aprendamos así que el Beato trató de vivir como nos enseñó Jesús de Nazaret. Ante su ejemplo, ayudados por la gracia de Dios, todos nosotros podemos esforzarnos en no herir a nadie, perdonando de corazón a quienes nos ofenden. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Porque el Señor se ha complacido en tus virtudes y tus méritos. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Lumbre de Dios que se derrama sobre el paisaje montañero. Fue tu palabra bondadosa transfigurada en Evangelio. Danos vivir tus enseñanzas según el código del reino. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Tu corazón para los pobres de par en par estuvo abierto. No hubo miseria sin tu amparo, ni hubo dolor sin tu remedio. Ven a sanar nuestro egoísmo con la eficacia de tu ejemplo. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Fue la oración humilde y llena de tus prodigios el secreto. Huyó la plaga del sembrado, reverdeció el árbol seco, volvió la paz a los hogares y la salud a los enfermos. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. No olvidaremos tu voz sabia que enseñó a amar a los mandamientos y nos condujo de la mano hacia el reino de los cielos, hizo llover en el verano, con su poder extinguió el fuego. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. La devoción a Jesucristo y de su altar sacramentado se hicieron mieles en tus labios, para tus hijos alimento, luzca otra vez bajo el roscoldo la llama viva de tu celo. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Sobre esta patria destrozada por el terror y el desaliento, vierte semillas de esperanza que fortalezcan a tu pueblo hacia una paz serena y firme en la justicia y el progreso. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, con tantos favores. Al manso ritmo de tus pasos vuelve a marcar nuestros senderos. Calma estas crueles tempestades que nos impiden ver el puerto
y brota de las cenizas la plenitud de un mundo nuevo. Alcánzanos, Marianito de Dios, póntate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, póntate favores. Porque el Señor se ha complacido en tus virtudes y tus méritos. Alcánzanos, Marianito de Dios, póntate favores. Alcánzanos, Marianito de Dios, póntate favores. Y estoy saliendo ahí. Oración. Oración final. Oración final. Señor Jesucristo, te damos gracias porque concediste a tu siervo Mariano de Jesús el don sagrado del sacerdocio ministerial, haciéndolo de él un pastor según tu corazón y adornándolo de excelentes virtudes. Concédenos por su intercesión que podamos imitar el cumplimiento fiel de nuestros deberes para gloria y el bien de nuestros hermanos. Danos la gracia de una conversión sincera al Evangelio y así un día florezca en nuestra patria una paz justa y duradera mediante la reconciliación de todos los colombianos. Además, te rogamos por los méritos del Beato Mariano de Jesús Euse, nos concedas la gracia. En silencio, pidamos la petición del día de hoy. Si es para mayor gloria y para nuestra salvación, por Jesucristo.
no podían faltar los inconvenientes de esta noche, pero aquí estamos, porque el Señor todo lo puede. Quiero agradecerle a todo el sector 7 que estuvo motivando para la transmisión de esta novena, este tercer día. Les recuerdo, el día de mañana le corresponde al sector 6. Entonces todos a seguir motivando para que podamos tener seguir teniendo una gran fiesta a nuestro Beato Mariano de Jesús, Euse. Les recuerdo, mañana a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, familiares, y les acompañe siempre. Con la bendición de Dios y el auxilio maternal de María nuestra Madre, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Le cantamos el himno y nos desconectamos. Una buena noche para todos. María, no eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Luchaste incansablemente para alcanzar la gracia del Señor, siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. Siendo siempre obediente a los designios de nuestro Padre Dios. María, no eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Que la luz que tu vida irradia nos ayude para alcanzar la paz. Esa paz tan anhelada, que es la paz que Jesucristo nos da. Esa paz tan anhelada, que es la paz que Jesucristo nos da. María, no eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Testimonio de vida en Cristo, modelo de amor y santidad. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. Te honramos, Padre Marianito, por enseñarnos a Cristo imitar. María, no eres ejemplo santo de servicio y entrega a Jesús. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud. Por eso hoy todos los colombianos honramos tu virtud.